Jo tinc unes quantes, però jo crec que és més interessant que les feu vosaltres, que segur que teniu moltes coses a resoldre, alguna reflexió interessant segur que també, després no, d'aquests quatre exemples superinteressants. Així que aneu aixecant la mà, i us vaig apropant el micro, fem unes quantes i potser després que responguin elles, vale? No sé si algú vol trencar el gel. Hola, buenas tardes. Soy Joaquín Pellegrín, abogado del Colegio Penal Internacional. Es una pregunta para Mónica. Yo quería preguntarte, Mónica, realmente Brasil, que ha sido un país pues muy importante en Latinoamérica, que ha habido dos dictaduras muy sangrientas, ¿cómo es posible que un fascistoide, como un líder político como Bolsonaro, haya ganado estas elecciones? Realmente, yo tuve la oportunidad hace unos meses de hablar con Dilma Rousseff. Estaba muy, muy asustada porque veía la posibilidad de que Bolsonaro pudiera ganar. Y te hablo un poco más despacio. Entonces, realmente, ¿cómo es posible que un país como Brasil, un Estado que ha pasado por dictaduras muy sangrientas, con restricción de libertades, con encarcelamientos, sin pluralismo político, haya podido ganar las elecciones, además de una manera, digamos, bastante, bastante clara? ¿A qué crees que se debe? ¿Un tema de la inseguridad o un tema de un populismo mal interpretado? Bom dia, vou fazer pergunta em português, depois eu faço a tradução ou o Cássio faz para a gente. Mônica, primeiro de tudo, Mariela presente. Lutamos e lutaremos por Mariela, com Mariela, e por todas e todos silenciados pela violência que vivemos agora. A minha pergunta, eu trabalho já, levo 10 anos trabalhando com imigração brasileira no mundo, tanto como pesquisadora de gênero e imigração brasileira, como militante e no mundo do associativismo. E o que eu tenho notado agora é que a gente volta a ter um crescimento dos fluxos migratórios brasileiros para o exterior. Os dados já mostram isso. Hoje mesmo saiu um dado da União Europeia mostrando 45 mil brasileiros que foram detidos em fronteiras de entrada. Somos o coletivo imigrante com o maior número de pessoas que foram detidas em fronteiras ao tentar entrar na Europa. E os dados vão em aumento. E começamos a receber as diferentes associações brasileiras no mundo, pedido de coletivos LGTBI, de acolhimento, de assessoria, de informação, para iniciar o seu fluxo migratório. Já temos uma comunidade LGTBI, o Rodrigo sabe disso, e as diferentes associações aqui, um grande coletivo de brasileiros que, fugindo do nosso país, homofóbico, LGTB-fóbico, buscam outros países, principalmente aqui na Europa, Espanha, Itália, Suíça e Holanda. São os países que a gente tem maior acolhimento, principalmente coletivos trans, sexuais. Então, assim, eu queria ouvir, desde a sua perspectiva, o que, que você vê disso, dessa busca dos brasileiros por... ainda não podemos colocá-los na categoria de refugiados, mas eu não sei se dentro de pouco a gente vai ter pedidos de refúgio. A gente até falava disso outro dia num seminário sobre... refúgio, né? Se a gente vai chegar a ter refugiados brasileiros que estão sofrendo perseguição no Brasil, que a gente sabe que o próprio Jean Williams agora está recebendo ameaças. Então, eu queria ouvir isso de você e um rápido comentário. Em relação aos dados que a gente tem sobre comunidade LGTBI no Brasil, infelizmente, eu acho que os dados são muito mais assustadores do que a Associação Gay da Bahia nos apresenta, porque eles fazem, sim, um muito bom trabalho, é a nossa referência de dados que a gente tem, mas, infelizmente, esses dados são parciais, porque são feitos a partir de levantamento de dados dos meios de comunicação, né? Então, são subnotificações. Então, infelizmente, assim, o número é muito maior, porque uma pessoa que é do coletivo LGTBI lá do interior do Brasil, que morre por causas LGTB-fóbicas, a família, na hora de fazer a notificação, não vai notificar como morte por causas LGTB-fóbicas. Então, eu acho que a gente ainda supera esses 50%. Sem dúvida. Infelizmente. Bom dia. Também quero fazer a pergunta para a Mônica. Enfim, fiquei profundamente emocionada assim, com a tua fala. E, na verdade, eu acho que é muito... Assim, acho que toca, né? Nós, brasileiras, de uma outra forma,
né? Enfim, já chorei muito com a morte da Marielle e hoje eu acho que reacendeu, mas eu acho que é um pouco disso que você fala, né? Assim, acho que a resistência agora ela alimenta, né? Então, eu sou a Renata, sou psicóloga e tenho trabalhado um pouco nas questões do campo da saúde mental, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, até complementando um pouco com o que ela disse, né, esse medo, né, que nós estamos vivendo, e com certeza isso vai ser um pouco mais intensificado no governo, para mim me custa, né, no governo eleito, dizer, né, falar o nome dele, mas enfim, Bolsonaro. E aí eu queria que falasse um pouco sobre o impacto disso, se tu percebe, aí nos coletivos lá no Rio de Janeiro, o impacto desse movimento no campo, né, da saúde mental, no processo de sofrimento de, né, de nós, mulheres, né, periféricas, lésbicas. Então, queria que você falasse um pouco, né, sobre a condição da saúde. Aprovecho yo también para hacer una pregunta. Vimos hace un par de semanas que en Andalucía, que es una región del sur de España, en las elecciones, el partido de Vox, fascistoide, como decía, sacaba 12 representantes en el Parlamento. Entonces, por ejemplo, para Sofía preguntarle, hay un grupo en Grecia que también es neofascista, Golden Dawn, ¿qué lecciones podemos aprender de la resistencia de allí o en Brasil con Bolsonaro ahora? Y para los que trabajan desde aquí, ¿no?, desde Barcelona, ¿cuál es vuestra impresión de lo que ocurre? ¿Si hay que ser muy negativos, hay que ser positivos? No sé si algún mes volvé alguna... Vale, la última y después ya... Buenas tardes. La pregunta es para las personas que están sentadas en la mesa. I'll translate for you, Sofía, afterwards. The question is for all of you. Hace unos días tuvimos el Consejo Nacional LGTBI de Cataluña, donde hemos compartido mesa con Rodrigo y María José. La directora general ya no está, ya se ha ido, que es la vicepresidenta primera, y precisamente en las sesiones debatimos el tema de refugiados inmigrados. Y una puntualización que desde nuestra asociación hicimos, yo represento a Sitges Voluntary Socials, pero que es una entidad de voluntariado que también tiene el Observatorio de Igualdad de Trata y Oportunidades de Cataluña. Por lo tanto, cubrimos todo el territorio y tenemos relaciones directamente con ILGA, igual que ACATI y otras entidades a nivel europeo. Escuchando a todas las personas que han hablado, me ha encantado que Luz Nelly dijera, yo trabajo en Colombia frente a los FARC, por lo tanto sé perfectamente la problemática, y aquí no hay izquierda o derecha. Por lo tanto, esta es la cuestión que lanzamos aquí. Primero, ¿tenemos claro la diferenciación de las personas, porque nuestro lema es las personas primero, de las situaciones personales de estas personas que pueden ser migradas o refugiadas o meras personas en tránsito, como pueden ser las turistas que mencionaba en ese cuadro tan interesante, Rodrigo, que has lanzado, las distintas opciones de las personas que llegan a Europa? ¿Tenemos claro cuáles son los derechos fundamentales y los deberes fundamentales de las personas, de los colectivos en la diversidad, como es el colectivo LGTBI? Sofía, I'll translate very quickly for you. We had a meeting of the National LGBT Council of Catalonia the other day, where we shared with Rodrigo and Maria Jose, who are members of the council, and we were precisely discussing the difference between refugee and migrants. I was pointing this out
to our colleagues. We are a volunteer association. We cooperate with AXAR as well, with the different entities. We work with COOC. We work with Diversa in Colombia through GALE, so an education system. And our worry is that sometimes we do not understand how to differentiate the different cases of the persons, of the migrant, or of the refugee that you're getting into the camps, which is such a difficult situation. We are in a very interesting mentoring program of the Generalitat de Catalunya to do accompaniment. Hacemos acompañamiento a través de una mentoría a refugiados LGTBI y no LGTBI. Por lo tanto, tenemos que diferenciar. Your case, what is your opinion about these differences? Thank you. Te tocó. Breve contexto, só. Tá bom. Primeiro foi como o Bolsonaro chegou ao poder, né? Sim, primeiro é que o Brasil é um país importante dentro do cenário latino-americano, cenário mundial. Como é possível que Bolsonaro tenha ganhado essas eleições para presidente? Como é possível que um país com um passado, com prisões, com ditaduras e com repressão, possa ou tenha chegado a eleger o Bolsonaro? Eu vou falando, né? Tá bom. Bom, eu acho que, como estava um pouco na minha fala, contextualizando a questão histórica do Brasil, né? A gente não fez reparação histórica a nenhum dos casos, tipo, diferente do exemplo da Europa, da própria Argentina, na América Latina, que a gente tem Museu do Holocausto, que a gente tem Museu de Ditadura, de Direitos Humanos, explicando a história, né, desses períodos de muito, muito sangue. A gente não fez a reparação histórica nem na escravidão, nem na ditadura. A gente não fala sobre isso. É como se fosse uma coisa quase que folclórica no Brasil. A gente não costuma tratar isso com seriedade. Então, se a gente não trata isso com uma seriedade, mostrando que foi um período de muita dor e que ainda tem reflexo hoje no contexto social, a gente vai deixando tudo isso passar despercebido. O Bolsonaro fez uma campanha toda baseada em fake news. A gente tem um presidente eleito que não participou de um debate. O que, inclusive, me chama a atenção para poder falar a respeito de covardia, né? O que é ser covarde num cenário onde você tem, numa disputa eleitoral, a coisa mais democrática é você ir apresentar à população as suas propostas. Ele foi eleito com uma campanha midiática muito forte, que foi pautada em fake news, então, fazendo calúnia e difamação em cima dos outros candidatos, sem participar de nenhum debate para defender suas ideias, esse personagem é eleito. O Bolsonaro não tinha que ser presidente do Brasil, ele é uma piada, mas é uma piada de mau gosto. Só que a gente foi tratando, é tão bárbara as coisas que ele diz, que a gente foi tratando com descaso, sabe? Como aconteceu com Trump também nos Estados Unidos. Porque é tão absurdo o discurso que ninguém acreditava que poderia ser real. E acabamos colocando um fascista no poder que tem um discurso muito claro. Então, isso é o mais preocupante. Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. O que me preocupa não é o Bolsonaro, porque dele eu sei o que esperar. O que me preocupa é
os que votaram nele. Tipo, que população é essa que está tão desacreditada da democracia e da solidariedade que coloca uma pessoa que tem um profundo discurso de ódio no principal cargo de poder do país? Eu acho que é essas pessoas que a gente tem que dialogar. E aí a gente só vai conseguir falar com essas pessoas através da educação e de uma profunda reparação histórica que nunca fizemos no Brasil. Por pergunta melhor, não? Lo traduzco. Intento ser breve. No se ha hecho ninguna reparación histórica, ni respecto a lo que es la dictadura, la represión, y ni siquiera en el periodo de esclavitud. No se trata las cosas en Brasil con la seriedad pues, que se deberían tratar, y esto pues, se refleja en el día a día de la sociedad. Bolsonaro hizo una campaña basada en fake news, en noticias falsas, una campaña donde no ha participado siquiera de ningún debate político. Se ha negado a ello, con lo cual se puede hablar incluso de un acto cobarde, en una campaña mediática a través de los medios de comunicación. Bolsonaro es un chiste, la elección de Bolsonaro es un chiste de muy mal gusto. Se ha tratado, en este caso, de una campaña basada en ofender a otros candidatos y además noticias falsas. Hay varios casos, la compra de paquetes en WhatsApp, etcétera, que lo sabemos que ha habido. Y por último decía que no le preocupa Bolsonaro, porque sabe más o menos de qué va, qué piensa, pero preocupa las personas a quien les votó. Y que a estas personas, pues sí tendría que desde la resistencia hacer el intento de reconstrucción y el discurso pues de educación, ¿no? Hasta la resistencia a estas personas. Tá, as outras eu acho que deu mais ou menos. Vou tentar ser mais breve aqui para a gente não ocupar muito tempo. A segunda, que é a respeito da imigração, a gente não teve, né, no nosso contexto histórico, um momento que estimulasse essa coisa que é tão triste, né? Você ter que deixar o seu país por medo ou por tentativa de preservação à vida, um direito tão básico que nos é retirado constantemente no Brasil. Mas com toda essa onda de conservadorismo avançando, do fascismo avançando e desses números lamentáveis de retiradas de vidas subindo dramaticamente, é possível que a gente tenha, não sei se espero, na verdade, que não seja nesse âmbito do desespero do ter que sair para proteger a própria vida. Mas uma das coisas que ele disse, em campanha ainda, foi que os vermelhos teriam que se retirar, né? Falando das pessoas que são de esquerda. E aí fazendo uma menção, uma alusão claramente a quem é do PT, a quem é do PSOL, enfim, partidos de esquerda. Então, esse discurso é um discurso que é um discurso ditatorial, né? É um discurso que diz Brasil, ame ou deixe, que era o slogan da ditadura militar. Então, fala muito sobre esse sujeito e sobre os próximos 4 anos que teremos aí. Espero que não seja nessa dramaticidade, mas acho que o número irá aumentar, sim, de pessoas que hoje não desejam mais estar no Brasil enquanto ele for governado por uma pessoa como essa. O João Willis é um exemplo muito claro, é o único parlamentar que a gente tem na Câmara Federal assumidamente gay e é o que sofre maior alvo de perseguição, não só ali dentro, mas também dentro o político mais perseguido nesse contexto social que a gente tem. E aí, Renata, a respeito do impacto na saúde mental, acho que sobretudo das lésbicas, eu tenho um número aqui que é bastante dramático, e que não fala a respeito de todos os números, porque a gente tem muitos que não são notificados, né? Então, que acabam não sendo computados por essas pesquisas. Houve um aumento no lesbocídio, ou seja, lésbicas que se suicidam pela razão da psique, de estar em confronto com sua própria identidade e cometem suicídio. Nos últimos 4 anos, houve um aumento de 150% desse número. Só em 2017, foram 54 casos que foram relatados com esse número. Em 2017, 54 no ano inteiro. No período de 2018, de 1º de janeiro até o mês de julho, já tinham sido 91 casos,
ou seja, na metade do ano, a gente quase dobrou o número total de 2017. Então, a gente tem uma carência de política voltada para essas mulheres que é muito forte. O corpo da mulher lésbica, ele é um corpo invisibilizado na sociedade brasileira. De contrapartida, também é fetichizado, de certa forma, pela pornografia. Então, é muito difícil a gente lidar com esses números, que as lástimas crescem e as minorias não existem. Acho que é isso. Foi isso? Foi. Muito bem. O primeiro, falava a pergunta que se ha hecho em português, sobre o incremento de imigração por parte de colectivos de Brasil. Eu mesmo tenho amigas que se están saliendo del país, están emigrando, y cómo se veía esta, ¿no? Todo este tema. Ella decía que es muy triste, ¿no? El hecho de tener que irse del país por ver amenazado el derecho de preservación de la propia vida, es lo que decía. Y que ante los números que se incrementan, el discurso de odio que se incrementa, la elección de Bolsonaro, pues es bastante preocupante, ¿no? Porque ya que en su propia campaña decía que los rojos se tenían que ir, ¿no? Haciendo referencia a la gente de izquierdas, del PT, del PSOL. Y es un ejemplo de un discurso muy dictatorial, bueno, que el eslogan en Brasil, la dictadura, era o al país, o lo amas o lo dejas. Y hace referencia también a que John Willis, que es un diputado que está en el Parlamento, es un caso, el único caso de un político asumido que salió del armario, ¿no? Asumidamente gay, que sufre en sus propias carnes, ¿no? Estas amenazas. Y con respecto a la pregunta de Renata sobre los datos en temas de salud mental del colectivo LGTBI, decía Mónica que, por ejemplo, sobre que se ha incrementado el número de mujeres lesbianas que se suicidaron en un 150% en los últimos 4 años. En 2017 fueron 57 casos y de enero a julio de este año ya tenemos un número de 91 casos. Que hay una carencia de políticas institucionales muy fuertes respecto a este colectivo y que el cuerpo de la mujer lesbiana pues se ve invisible en lo que son las políticas sociales en Brasil. Quería contestar como en una nube todo lo que han preguntado. Uno de los primeros elementos tiene que ver con el éxito de una fuerza de ultraderecha y creo que aquí hay un problema serio, que es que los otros partidos les han hecho la campaña a ese partido. Creo que en política se hace un error, que es hace unos años nosotros íbamos al Parlamento de Cataluña a hablar con un partido de izquierda, y íbamos a hablar de refugiados. Y nos dijo en ese momento la persona que nos atendió que no era un buen momento para hablar de ese tema, que realmente no era popular hablar de ese tema. Creo que este es el problema de las izquierdas y de los partidos de centro, que se dejan influenciar por los temas de la derecha y no se diferencian de la derecha. Entonces se vuelven más de derechas que los de derechas. Entonces, en ese sentido, la gente necesita claridad. Y aquí tomo una palabra que comentaba Mónica, que tiene que ver con que el discurso de estas ultraderechas son muy claros. Está tan claro el mensaje que es esto, esto y esto. Entonces, no hay otra opción. En cambio, en las izquierdas hay unos movimientos que en un momento el discurso es uno, en otro momento el discurso es otro, y esto dificulta que la gente tenga claro cuál es la posición de ese partido. Y volvemos al tema. O sea, si los derechos humanos son los que tenemos que defender y la postura de los partidos
progresistas es defensa de derechos humanos, es defensa de derechos humanos a ultranza. No es a momentos sí, a momentos no. Y creo que estos discursos que hemos tenido posteriores al tema donde la derecha se nos convierte en izquierda o toma discursos populistas de ahora vamos a bajar los impuestos, ahora vamos a hacer no sé qué, que en realidad no se convierten en realidad, son uno de los errores. Y quería nombrar otra cosa que comentabais sobre el tema de del tema de la migración y el refugio, uniendo el tema de la posible migración mayor de personas de Brasil. Nosotros tenemos refugiados de Brasil, y tenemos refugiados de Brasil porque tenemos personas que viven aquí aun cuando no hayan pedido asilo. ¿Ya? Pensad que el concepto de refugiado es una persona que busca un sitio seguro para vivir. El concepto de asilo es diferente porque es un concepto legal, ¿ya? Por lo tanto, aquí sí que tenemos personas refugiadas y también tenemos personas que están solicitando estatus de asilo. ¿En qué sentido creo que es muy potente este tema? En que el tema de las personas trans es un elemento central aquí. Brasil es un país que no defiende y no protege a las personas trans, sea donde estén. Entonces, estas personas son posibles personas que pueden solicitar el asilo. Y otro elemento, pensemos que la legislación española, a diferencia de otras legislaciones de Europa, se plantea el planteamiento de la historia particular de esa persona de persecución, no la del grupo en su totalidad. A diferencia de lo que nos sucede, por ejemplo, con Holanda, que plantea países seguros y países no seguros, en donde Brasil sería considerado un país seguro, ¿ya? Según las características que ellos tienen, sería considerado país seguro. Igual lo que pasa con Colombia. Colombia para Holanda es un país seguro porque tiene legislaciones. Podrías hacer una tutela. Entonces hay unos elementos que marcan, según ellos, unas seguridades. Ahora, en la práctica, nosotros lo que defendemos es que la historia de persecución es la que marca la defensa del caso, ¿ya? La historia y, por supuesto, las pruebas que apoyen esas historias. Entre esas pruebas están los informes que puedan hacer las mismas asociaciones que existen en el país y todos los elementos que pueda contrarrestar, por ejemplo, la violencia policial. Si yo voy a la policía en Colombia o en Brasil incluso, yo voy a la policía y a lo mejor recibo más maltrato del que podría recibir como protección. Entonces, nombrar esto, tenerlo en cuenta, no es que no se pueda. Y diferenciar que también, perdonad que utilice tanto tiempo, el concepto de migrante y el concepto de refugiado tienen conexión, porque el migrante es un migrante forzado, ¿ya? Pero hay veces que hay personas que pueden viajar por razones de turismo para llegar aquí, pero su intención es quedarse, ¿ya? Pero están buscando un lugar seguro, están en busca de un lugar seguro. Muchas de las personas LGBT incluso no dicen que son personas LGBT y por eso hablamos de la doble vida que está allí, porque todavía tienen el temor que viene de la situación de persecución. Entonces, no nos olvidemos que tenemos estudiantes que han venido aquí para salir de una situación de persecución. Tenemos personas que han venido por turismo y que se quedarán irregularmente, que son posibles personas que podrían solicitar. Tenemos personas que han venido porque una pareja les ha invitado, porque alguien, hay una relación de por medio, que a veces se transforman en otras cosas, pero también. Y hay personas que se meten en redes de delitos, de comisión de delitos, como pueden ser drogas y otros elementos, para salir de una situación de persecución. Por lo tanto, tenemos una serie de personas que son vulnerables, pero que realmente son invisibles para todos nosotros. Ya está. Yo solamente quiero hacer una mención a la pregunta que hacía Miguel sobre el fenómeno de Vox. Yo
estoy muy preocupada porque, bueno, supongo que igual que todos ustedes y que todos los que estamos sufriendo y viviendo el hecho de estos discursos de extrema izquierda, en donde lo que se hace prácticamente una apología de la violencia hacia todo lo que no sea lo que yo pienso o lo que al pensamiento único, ¿no? Y pienso que estoy en parte de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Las personas de izquierda o los políticos de izquierdas, con estas ambigüedades ayudan a generar temas de ambigüedad que no permiten la protección de esos derechos que, como lo he dicho antes, no tendrían que tener una ideología política. Porque los derechos fundamentales son derechos fundamentales para todas las personas, seamos de la identidad sexual que seamos, seamos del culto religioso que seamos, seamos del hombre, mujer, seamos, la idea, también retomo algo que decía Rodrigo en su ponencia, no es que hagamos lo que queramos cada uno, no, sino que podamos vivir como sentimos, que podamos vivir como somos, que podamos ser, sencillamente. Entonces, estos discursos son muy preocupantes, y especialmente porque la mayoría en estos países se dirigen a la migración. ¿Por qué? Porque es el chivo expiatorio para todo lo que tiene que ver con políticas, para todo lo que tiene que ver con recortes de derechos, para todo lo que tiene que ver con violencia. ¿Por qué? Porque los votamos. Porque los migrantes no votan tampoco. Exacto, porque no hay ese derecho, que es un derecho fundamental. Okay. I will start with the difference between migrant and refugee. For me, this is a false dilemma. Basically, there are no differences because they go through the same services, everybody, asylum service and blah, blah, blah. But the main problem for me, it's where you come from. Okay, for instance, Miguel was explaining me before, so if I didn't understand it, it's Miguel's fault, okay? That, for instance, if a person comes from Colombia here, you can understand, and maybe this person will have the ability to have asylum here. But if this person goes to Netherlands, or even here in maybe in Greece, this person will get rejected. To my understanding, this also has a cultural background, okay? The person can speak the language, you know more or less about, the mentality, so you can find some connections and understand. But when you come, for instance, because we have mostly cases from Arab countries and Iran, Afghanistan, and Africa also, but if you think the Islamophobia and xenophobia in general, things are getting really hard to find, to be close in a cultural level. That's why I said that it's very important to have a cultural expression, that it's free culture and cultural dialogue. So basically, there is no difference. It's the thing that when you come from far away, and you have some factors that we don't understand them exactly, and basically we don't want to understand them, you will have more barriers on your application as an asylum seeker. So the main objective here is that Europe has to really, and not only Europe, of course, but I'm talking about Europe because I'm from here, has to really understand and say with great clear, you know, that basically we are deeply racists,
and that we don't want to find ways to help people to integrate. We don't want to help them through this procedure. We want to make things difficult. And this is clear to any procedure, from the officials to the society and in all levels, which I was describing before. And this is the ground, this is the context in which racism, fascism, and all these beautiful ideas are arising, because they find this ground. If we didn't have this ground, they wouldn't have a voice. They wouldn't be dominant ideas. This is the problem, that these ideas, they dominate. So I don't know if you also want me to reply on my advices on how to resist to these ideas. In Greece, it's Golden Dawn, but I will agree that it's not Golden Dawn. It's how you have Golden Dawn. The circumstances under Golden Dawn is something in Greece. My main problem always is the everyday people that they are reproducing these ideas in small level or in a very big level. So my reply on this would be to try to promote the people who are resisting to this, because we don't have only victims, we have also people that they are trying, they are here, they are saying the stories, we are sharing the stories, and we are trying to make communities that they will basically that they will represent new ideas and new perspectives over life. Because we are talking a lot about death. The thing is to talk about life, to talk about love. And you understand, it's very, for me, it's important to start slowly, slowly to building this way of understanding the world, that of course we have victims, but victims, they also promote, through their deaths, they promote life. And we need to remember this. These people are martyrs. They are victims of terrible things, but through their deaths, they are basically, they are yelling for life. And we need to follow this and not just stay on the deaths and see how we can create new perspectives and also not just fight back, but also promote the ideas, find ways these things to dominate in a way. This would be my reply on this. Thank you. Oh, I said the name. I forgot you, Miguel. Vale, intentaré resumir-ho ràpidament. Primer de tot, parlava que per ella la diferència entre migrant i refugiat és un dilema bàsicament legal, no totalment, però bàsicament legal, perquè al final comparteixen els mateixos serveis, i ella diu que una cosa molt important és d'on ve la persona que busca refugi, i que l'acollida que tindrà dependrà molt de del background cultural que tingui, de no, quina és la llengua, quina és la seva religió, de quin país ve. Llavors, per exemple, parlava de que a Grècia ve molta gent de països com aràbics, com Síria, com Àfrica, on hi ha molta homofòbia, no? I costa molt a vegades mirallar-se amb altres cultures molt diferents a la nostra, i per això diu que quan més lluny ve, no? Quan més lluny és casa teva, més difícil serà l'acollida, i que també hi ha un problema molt greu, no? De que Europa no reconeix que som profundament racistes i que no tenim ganes d'ajudar. Que bàsicament tots els procediments d'asil, tots els procediments oficials i els que són a través de la societat, són complexos, són complicats, i és per evitar ajudar. I aquest és la terra, el suelo, d'on creixen les llavors de Vox, de Golden Dawn, que ella diu que Golden Dawn
no és exactament el problema, és com s'arriba a tenir a Golden Dawn. És la gent que els vota, que em sembla que abans també s'ha dit, no? Que és la gent que vota Bolsonaro i que reprodueixen les seves idees a petita o a gran escala. Llavors, quan no, ella parlava de solucions o de consells, és la de promoure, donar visibilitat, donar veu a tota aquesta gent que està resistint, que està construint comunitat, que s'ha de crear aquests espais, que hem de parlar de la vida i de l'amor, i quan parlem de morts, reconèixer que són màrtirs i que són veus que ens ajuden a seguir, a lluitar, i una miqueta és la resposta. Sembla que el Rodrigo volia... Ya habríamos de ir acabando ya. No quiero ser el que cierre la mesa, pero en principio quería comentar dos cosas. Una, nosotros nacimos como una organización LGBT de migrantes y refugiados. Nosotros no somos una organización solamente LGBT que trabaja para refugiados ni migrantes, y por lo tanto vivimos una situación que es compleja. Cuando nosotros buscamos ayuda para trabajar temas, tenemos que encontrar sensibilidades en diferentes aspectos, y encontramos muchas veces la dificultad de la comprensión sobre la situación que sufren las personas migradas y refugiadas, porque cada uno ve desde su punto de vista, se está mirando el ombligo en cierta forma, sus propias necesidades. Entonces, creemos que una parte que tiene que ver con el crecimiento de la ultraderecha tiene que ver también con esto, que en el último periodo, gracias al elemento como la crisis de los bancos, el tema económico, ha habido una lucha entre pobres por los recursos. Y cuando hablo lucha entre pobres no quiero decir mal la palabra pobre. Quiero decir que hay muchas necesidades que están luchando por los mismos recursos, y esto hace que cuando aparezca un cabeza de turco, como pueden ser los migrantes, como pueden ser los refugiados, y los visibilizamos en la televisión y los visibilizamos en todos los sitios, lo que estamos haciendo es mostrar a quién hay que atacar. Y en ese sentido creo que el tema LGBT, si bien ha tenido muy buena prensa en los últimos años, ha tenido muy buena acogida en diferentes elementos, está en riesgo porque escuchad el discurso de los políticos. Teníamos aquí a Mireia Mata. Cuando ella utiliza las palabras, y no quiero ser que ella está hablando mal, pero quiero que lo penséis. Ella habla de la libertad de hacer. Ella interpreta que lo que queremos hacer es hacer lo que nosotros queramos. No, y lo vuelvo a reformar. No queremos hacer lo que nosotros queramos. Queremos ser lo que somos y defender que somos así y que la sociedad es diversa. Y defender que la diversidad de la sociedad nos hace bien a todos, no solo a las LGBT. Y quiero, por último, terminar algo. Creo que nos falta, y aquí me posiciono en el ámbito LGBT, el trabajar por el bien común, con discursos del bien común. Es decir, estamos construyendo un servicio que no es para los LGBT, es un servicio para todo el mundo que amplíe las libertades de todos. Y este discurso es el que falta en general, por lo menos en el ámbito LGBT. Pues muchas gracias a todas por vuestras respuestas, la verdad que han sido súper interesantes. Y ahora ya aniríamos a presentar, a hacer la cluenda de l'acte, que vendrá el Joaquín Soler, conseller del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, que también donará unas palabras.